Bienvenidos al canal Cámara de Seguridad de la empresa Bits. Mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a compartir un video tutorial de la marca DAWA, una cámara IP que tiene como título optimización de cámara IP con dos iluminaciones. Este es un modelo nuevo de cámara que vamos a tener dos tipos de iluminación y la podemos configurar dependiendo de la necesidad. Normalmente disponemos dos ambientes, lo que es en el día y lo que es en la noche. Por ejemplo, este está en la noche y no está utilizando en este caso ni la luz cálida ni tampoco está utilizando el infrarrojo. Cuando utilizamos el infrarrojo se nos pone en blanco y negro. Quiere decir que con este modelo de cámara, con muy poca luz, yo puedo visualizar a colores. Muchas veces nos podemos encontrar con el siguiente escenario. El cliente o tu necesidad no quieres que algunas cámaras se vean con luz cálida. Compras este modelo de cámara, ya le vamos a indicar qué modelo es, y el cliente no quiere porque dice que es muy visible que esté prendido el foco constantemente. Llega la noche, se prende el foco y se apaga cuando es de mañana, la luz cálida. Otro escenario puede ser que no quiere que se vea, quiere que se vea a color en la oscuridad, pero sin utilizar la luz cálida. Tercer escenario, que solo se encienda la luz cálida cuando existe un movimiento. Ojo, que se encienda la luz cálida. Significa que cuando la persona llegue, este tipo de cámara es una cámara inteligente que identifica entre vehículos, entre personas, y te puede mandar un mensaje push, en este caso al celular. Este es el modelo de la camarita. Aquí tiene los dos, luz cálida y tiene el infrarrojo. Tú puedes personalizar dependiendo de la necesidad. Yo he puesto en otras, claro, cámaras IP que son full color, pero no son inteligentes. ¿En qué sentido? En el sentido de que se enciende el foco y permanece encendido y no se lo puede apagar. Aquí tenemos con luz cálida, aquí tenemos con el infrarrojo. Te comparto mi número de mi WhatsApp. Si tienes algún tipo de proyecto, nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador, nos puedes contactar. Este es el modelo de la cámara, una IPC HFW2429SSIL. Quiere decir que la empresa DAWA tiene algunos modelos. Cada modelo tiene un atributo. Esta cámara no es la que se le llama de policía, que pita, etcétera, pero sí puede mandar unos mensajes de audio. Es una cámara de 2 megapíxeles, viene con una memoria micro SD hasta 256 y viene con muchos atributos. Este es el modelo, esta es la cámara, tiene 30 metros IR, en este caso el infrarrojo, y también igual la luz cálida. Es de gama media, tirando para alto, y es Winsen. Cuando vean Winsen, significa que viene con inteligencia artificial incluida y te dice que es para dos iluminaciones una cámara en red. Tiene dos iluminaciones, tiene detección perimetral, compresión 265 y la memoria que les comenté es una ranura hasta 256. ¿Cómo yo haría la combinación para que me salga que funcione a color con poca luz? ¿Y cómo puedo hacer para optimizar el esquema de iluminación? Significa que cómo yo puedo optimizar cuando yo quiero utilizar infrarrojo o cuando yo quiero utilizar, en este caso, luz cálida. Que funcione a colores con poca luz como esta imagen. Percátense que son casi las 11:30 de la noche y se ve muy bien. Yo ingresando a través de la IP privada que tiene la cámara, con el usuario y contraseña, yo puedo acceder a la parte de las configuraciones. Yo me voy a configuración, condiciones, modo día y noche. En el modo en día y noche es aquel que yo le voy a decir si la cámara trabaja solo con infrarrojos, trabaja
en forma automática o trabaja a color. En este caso, yo puedo personalizar el perfil. Yo le estoy indicándole que en el día va a trabajar a color y en la noche trabaja a color. Como tengo un poco de luz, capta el lente y me puede mostrar es a colores. No es completamente oscuro. Quiere decir que el infrarrojo no se encendió y luz cálida tampoco no es necesario que se encienda. Optimización de esquema de iluminación significa que yo tengo las dos luces infrarrojo y tengo la luz cálida. ¿Cómo yo puedo personalizar dependiendo de la necesidad? Aquí yo tengo con la luz cálida, se ven un poquito más blanco, más luminoso que en las otras puntas. ¿Qué es lo que me voy a la opción? De igual forma, configuración, pero me voy a la parte de iluminación. Tengo esquema de iluminación, va a tener tres opciones. Tengo inteligente, como es una cámara inteligente, significa que por default, el default de fábrica, que cuando él capte el movimiento, te va a encender la luz cálida. No es como las otras cámaras que permanecían constantemente encendida la luz cálida, dándose a conocer que hay una cámara. Entonces, la idea es que no se den cuenta que lo estés grabando y solamente se encienda cuando está o detecte el movimiento. Tenemos el esquema de infrarrojos y luz cálida. Como comenté, hay dos focos, infrarrojo y luz cálida. Yo lo único que tengo que ver en iluminación inteligente, puedo poner en el día, puedo personalizar o general. En el día tengo iluminación inteligente, tengo auto. Y en la noche, iluminación inteligente también tengo como auto. Si yo quiero es trabajar con los infrarrojos, no trabajar con los infrarrojos, yo tengo tres opciones. Manual significa la potencia que puedes aumentar o disminuir de la intensidad del foco del infrarrojo. Tienes auto, él va a switchar cuando ya esté un poco oscuro y se va a poner en blanco y negro. Y se va a poner a color cuando detecte el movimiento y va a encender la luz cálida. O puedes apagar el infrarrojo. En este caso, yo me voy en día. Yo apago el infrarrojo porque no necesito encender el infrarrojo porque es de día. Tengo en la noche, en esta oportunidad, porque es un patio. Todo va a depender la configuración en base a la necesidad. Tengo la noche. Tengo en forma auto, se me va a encender el infrarrojo cuando esté muy oscuro. Esquema de iluminación, luz cálida. La luz cálida, de igual forma, tengo manual, auto y apagado. O puedo apagar. En este caso, en el día, yo le estoy diciendo que el esquema de iluminación, modo luz cálida, va a permanecer apagado porque no necesito que se encienda en el día. Y en la noche lo pongo de forma automática. Como se ve aquí en la imagen, yo enciendo. En el de aquí lo tengo apagado. Solamente trabajaría con el infrarrojo si fuera necesario. Bueno, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Nosotros todas las semanas hacemos el esfuerzo de hacer videos actualizados y en lo posible bien explicado para que tú puedas seleccionar de forma correcta el equipo dependiendo de las necesidades. Saludos desde Guayaquil, Ecuador.